¿Qué me pasa? Esta sangre... Es mi sangre, estoy sangrando un montón. ¿Me invita un trago, marinero? ¿Harry Flynn? ¡Eh! ¿Qué demonios haces aquí? Te andaba buscando, colega. ¿Debo alegrarme o preocuparme?
Ambas cosas. Ven. Tengo un trabajito. ¿De veras? Un cliente está dispuesto a pagar una pasta gansa si le conseguimos cierto objeto. Te escucho. Vale. No te va a gustar. Ah, no. No, estás flipando. Espera, escúchame un segundo. Ambos sabemos que dos personas murieron intentando robar... Y que una lo consiguió. A duras penas. No puedo hacerlo sin ti, Drake. Eres el único que lo ha logrado y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos. No. Para tres, más bien. Cierto. Así que, hablando del rey de Roma... ¿Qué? Chloe Fraser. Nathan Drake. Hola, Harry. Chloe es una de las mejores de su sector. Cuidará bien de nosotros. Seguro. Vale, mirad. Lo tengo todo pensado. Entramos por la alcantarilla. Pinta genial. Así llegaremos al patio. Desde ahí escalamos el muro, corremos por el tejado y bajamos en la sala de exposición. ¡Pan comido! ¿Y para qué tanta molestia, te preguntarás? Pues no, pero continúa. ¿Eso es? ¿Una lámpara? Sí. No vale nada. No lo entiendo. Ni nosotros tampoco. Por eso hemos venido. Me parece que trabajáis para un chiflado. Un coleccionista con tiempo de sobra y mucho dinero. Y esto no vale ni lo uno ni lo otro. Aún hay más. ¿Cómo andas del latín del siglo XIII? ¿De dónde lo has sacado? Lo cogí prestado de los archivos del chiflado. En Trebisonda nos emboscaron los ladrones. A padre, a Mafeo y a mí nos robaron los mayores tesoros. ¿Esto lo escribió Marco Polo? Sí, hasta ahí llegamos. También entendemos eso en latín. Por desgracia, el resto no tiene sentido. Espera. Así que, para que no cayera en malas manos, oculté mi gran pesar en el lugar más inverosímil. La luz del gran Khan acoge el destino de los 13. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Se está refiriendo a la flota perdida. Sí. ¿Me explicáis qué pasa? Marco Polo dejó China con 600 pasajeros y 14 barcos cargados con tesoros de Kublai Khan. Pero llegó a Persia un año y medio después con un solo barco y 18 pasajeros. El caso es que registró cada detalle de su viaje, pero nunca contó qué sucedió con esos barcos y con sus pasajeros. Así que aquí, en alguna parte, hay 13 barcos cargados de tesoros listos para ser encontrados. Sí, y eso es lo que busca tu cliente. Mira esta lámpara. Está cubierta por inscripciones en mongol. Debió de ser un regalo de Kublai Khan. La luz del gran Khan acoge el destino de los 13. Marco Polo ocultó algo en esa lámpara. Algo que apunta a la ubicación de la flota perdida. Así que... se la vamos a pegar al chiflado, ¿no? Pues claro. ¿Socios? ¿Qué demonios? ¿Qué podría salir mal? Está bien cerrada. Como siempre. ¡Ah!
vivo. ¡Qué cosa el karma! Hola. Vaya, ¿y los preliminares? ¿Te importaría decirme qué demonios pasa? ¿Hablamos de Flynn? Sí, pudiste avisarme. ¿Y perderme esa carita enfadada? Es igual. No ha sido precisamente fácil encontrarte, ¿sabes? Mira quién habla de fácil. Oh, no estarás celoso. No olvides quién dejó plantado a quién. No tienes derecho a tener celos. Un momento, Chloe. Si te hace sentir mejor, mi relación con Flynn es estrictamente profesional. ¿De veras? Más o menos. Cuando descubrí que se traía algo interesante entre manos, pensé que te gustaría participar y estar informado. ¿Y cuál es el plan? Lo que dijimos. Damos el palo. Encontramos los barcos y pillamos el tesoro. ¿Con Flynn? Uh-huh. ¿Y luego? Luego hacemos tres partes y tú y yo desaparecemos. Juntos, esta vez. Ya veo. Hasta entonces, no debes saber nada. Se va a cabrear. No se va a enterar. Créeme. Ugh!